Huancavelica, o también llamada la Villa Rica de Oropesa, atesora en sus calles construcciones con estilo arquitectónico colonial, entre los que destaca su imponente Catedral San Antonio, la cual posee un frontis de estilo barroco, construido con piedra roja extraída de la zona de Pucarumi y un altar tallado en madera recubierto en pan de oro. Su plaza de armas es un punto muy concurrido por los huancavelicanos y un lugar muy atrayente para los visitantes, la cual posee una pileta de piedra en forma octogonal con dos fuentes de agua que representan dos rostros. Huancavelica posee diversas versiones en cuanto al origen de su nombre, pero la más generalizada es la que relaciona a una mujer huanca llamada Isabel, a la que todos conocían por ser bélica. Huancavelica, cosa delicada, como dicen aquí. La población se prepara en este Jueves Santo y no podemos dejar de visitar las diversas iglesias, joyas de la arquitectura huancavelicana. Mientras tanto, centenares de huancavelicanos se reúnen nuevamente en su majestuosa catedral para celebrar la misa central en compañía de sus autoridades, alcalde y regidores. Todavía nos queda en lo que va de estos días el visitar las diferentes iglesias donde está el Altísimo en la Sagrada Eucaristía, que los invitamos a visitar. Como verás, nuestras iglesias son muy hermosísimas. Todas tienen retablos, pinturas, cuadros en pan de oro y sobre todo la Eucaristía, los altares han sido elaborados con la mayor fe y con la mayor devoción y respeto todavía a Jesús, ¿no? Y mañana, hoy en la tarde empieza la significación también del Vía Crucis en la iglesia de San Francisco y para el día de mañana llevarse a cabo el Vía Crucis más alto del mundo, que estará a cargo del elenco teatral Carol Bochtila, que los invitamos a participar en el Cerro Señor de Oropesa, y así continuamos con nuestras actividades, y al frente de nuestro atrio tenemos pues la degustación de la comida huancavelica. Es su fe, su fervor, se muestra en cada acto, en cada acontecimiento que hemos tenido. El equipo que ha venido usted ha podido dar fe que la lluvia no ha podido parar las actividades, y menos al pueblo acompañar a las imágenes que representan pues la pasión y muerte de Cristo, ¿no? La Semana Santa para Huancavelica representa la unión, la creencia, la fe, y efectivamente en esta semana vemos la devoción que tenemos, la fe, ¿no?, de toda la población en aras de poder seguir caminando hacia adelante, ¿no? Y que Huancavelica es una región donde estamos con los brazos abiertos para poder recibir a toda la población peruana y extranjera, por supuesto, a que visiten, porque es única nuestra región huancavelica, con todas sus diversidades, con su población sobre todo tan cálida. Agradecida con la población huancavelicana que se ha volcado en las calles a pesar de las lluvias. No nos hemos amilanado ante la lluvia, hemos salido todas las noches en la procesión y la gente pues nos ha acompañado. Y Huancavelica, pues mi Huancavelica es única en su fervor religioso, ¿no? Agradecida eternamente porque visiten mi Huancavelica y recordamos las bonitas iglesias que hoy tenemos. Los rostros de fe y devoción nos muestra una población creyente y fiel a sus costumbres, como es el lavado de pies, el cual indican es un recordatorio del amor incondicional al prójimo, así como también el acompañamiento del sagrario a la iglesia San Juan de Dios. Día de una triple institución,
la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía, por eso los monumentos en todos los templos del mundo donde hay culto cristiano, y la institución del mandamiento del amor, por eso el lavatorio de los pies. Es un día muy significativo, que celebramos la grandeza del amor de Dios, que no solo se ha querido hacer hombre, sino que ha querido quedarse con nosotros en alimento. Es nuestra fortaleza, es el centro y la raíz de toda la vida cristiana. Es la fuente y la cumbre de donde emana toda la fuerza de la iglesia entera. Así que esa es nuestra alegría y estamos para adorar al Señor en los templos. Y por eso no es solamente visitar los templos, sino adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Otra de sus tradiciones arraigadas es la escenificación de la última cena de Jesús con sus apóstoles. Cerca de 100 actores del taller Carol Voltija recrean con tal realismo uno de los episodios más trascendentales de la vida de Jesús. En verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Maestro, ¿por qué nos dice eso? Maestro, dinos quién es el traidor. Les digo esto desde ahora y antes que suceda, para que cuando suceda ustedes crean que lo sé. La emoción es tal que los asistentes se sumergen en la historia. Sin duda, una experiencia que todo visitante debe vivir. ¿Por qué nos dices eso, maestro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proseguí, vigile. El alma está dispuesto, pero la carne es débil. Recen para que no caigan en tentación. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al término de las actividades, nos dirigimos a degustar la feria gastronómica en los portales cuya tradición nos presenta los platos más representativos de Huancavelica y que solo se realizan en Semana Santa. Y aquí continuamos con este reportaje para que ustedes sepan cuáles son los platos realmente que se venden o se ofrecen al público en esta Semana Santa de Huancavelica. Aquí, tradiciones lagos. Ahí está la foto. ¿Su señor padre? Mi señor padre, señor Lagos, Julián Lagos Núñez, el famoso conocido ogro acá en Huancavelica, y mi madre, Flora Vega Mezcua, que siempre todo desde una vida ha hecho aquí en los puestos las comidas típicas de Huancavelica. Yo sigo su sucesora, bueno, que sigo con la tradición, ¿no? Pues el nombre de tradiciones Lagos, de la familia Lagos. O sea, la familia Lagos era toda una tradición. Toda una tradición. Que para descansar. Sí, en lo que es comida, arte. Corridas, danza, artesanía, y seguimos los hijos y los nietos. Sí, los hijos. Nombre, no se olvide. Siempre tenemos que seguir con nuestro legado de nuestro padre, de nuestra madre. Mayormente, todos los cuy, ¿no? El picante de cuy, que es conocido aquí en Huancavelica, picante, por lo que es picantito, ¿no? El cuy, ahorita estamos ofreciendo tallarín saltado, lomito saltado, con los gustos de Huancavelica, y el famoso apanado, ¿no? Que es conocido a nivel nacional. Apanados de alpaca tierna. Usted sabe, cero colesterol. Ay, 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 cero colesterol. Así ¿su nombre, es. Mamá? Clelia Villavicencio Navarro. ¿Usted
Euclidia, ¿no? Uh-huh. ¿Usted viene todos los años? Sí, ya estoy aquí 50 años. Uy, qué lindo, 50 años, toda una tradición, ¿no? Sí, ya tengo aquí las caseras, todos ya me conocen acá. Claro. Para disfrutar acá el picante de cuy. Pruebe, desee, está bien. Un tenedor más, mami. Sí, son únicos, por favor. Y debe nuevamente, gracias al alcalde Toribio, a todos sus regidores y a todos sus funcionarios que están acá y difundiendo lo nuestro, primero lo nuestro. Esta empanada, ¿no? Uh-huh. Este es apanado de alpaca. Se debe de difundir en todo el Perú, ¿verdad que sí? Yo recorro todo el país, pero solamente aquí encuentro el apanado de alpaca. Yo voy, compro y escojo la carne especial. Yo me siento a que corten, a lo que lo muelen y todo es especial. Hay que ver todo eso, ¿no? Sí, Esto más que un negocio es una tradición. Nosotros no nos dedicamos a preparar semanal, mensualmente. Nosotros nos salimos solo por esta Semana Santa a preparar esto, porque ese proceso es algo que nos gusta hacer. Desde generaciones pasadas, como era mi abuelita, hacíamos el apanado. Mi abuelita hacía el cuy, claro, de mi abuelita. Y como mi abuelita ya no está, nosotros nos dedicamos a hacer, ¿no? El picante de cuy. Acá está nuestro cuy que está adorando. Está adorando, mira. Esto es su papá María. Sí. Aline Yachimami. Aline Lampete, buenas noches. Ajá. ¿Y más usted y mamá? Crispina Escobar Villa. Ay, qué lindo. Sí. Picante chatamicuchcanqui. Picante tamicuchcanqui, Pascua Cuasran. Ah. Ponchichabon, ¿no? Ponchichabon, ¿no? Con su ponchecita, por si acaso. Sí. A ver, toma chay, mamá. Eso. Ñañao. Ñañao, miski, un cachca, jam, cono, miki, más bien. Miki, niña, ya, miski, un cachca. Ya. Miki, Huanca Velicana, canqui. Sí, Huanca Velicana, yo soy de Huanca Velicana, neto. Qué bien, mamá. Sí. A disfrutar acá esto en Semana Santa el rico cuy, el apanado, y gracias por visitar a nuestra huancavelica, nuestra tierra del mercurio. A ver si acá encuentra el amor verdadero, porque las huancavelicas... Sí, estoy buscando, mamá. Somos cosas delicadas y puede encontrar un amor verdadero. Y qué más disfrutar de los grandes platillos que tiene Huancavelica, nuestro cuy. Le invito a todo el Perú a que visite nuestro lindo Huancavelica y disfrute de sus platos maravillosos y ricos. Nuestro chuño pasi, nuestra papa, nuestro cuy. Nuestra cancha con canca, muy, muy delicioso. Esta es una tradición digna de admirar, que pasa de generación tras generación, que como hijos de Huancavelica quieren seguir manteniendo con orgullo como parte de su identidad cultural. Ya regresamos.